down since we said goodbye. I cut you off, I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. ¿Cómo están? Bienvenidos a Right Now. A partir de este momento, ya sabes, tenés que mandarnos tus mensajes con el hashtag RightNowC5N en Instagram, en Twitter, en Facebook y nos podés ver en vivo en YouTube. ¿Arrancamos? Nuestro invitado de hoy es uno de los personajes con más trayectoria en la historia política de la República Argentina. Fue secretario de Agricultura, vicegobernador y gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y es uno de los primeros en definirse como candidato a presidente 2019. Nació en Recoleta, pero es un hombre de campo. Te cuento, tiene una vaca de mascota. ¿Lo puedes creer? No, te estoy jodiendo. Tiene una vaca de mascota. ¿Querés saber cuáles son sus propuestas? ¿Querés saber qué piensa hoy de Néstor y de Cristina? Quédate esta noche en Right Now para ver a Felipe Solá. Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás. Con tanto humo el bello fiero fuego no se ve. Y hay algo en vos que está empezando a asustarte. Lo que importa no es dónde naciste, sino qué conciencia tenés. Hay tipos que nacieron muy abajo y creen que todo se lo deben a su esfuerzo y no son capaces de apreciar las situaciones políticas y creen solamente en lo individual y no en lo colectivo. Lo que importa es la conciencia. Acerqué una carta al presidente introduciendo un diagnóstico, después un razonamiento de por qué no estamos con el Fondo Monetario y qué nos aterroriza que pueda ocurrir en la economía argentina. El gobierno del 2001 admitió rápidamente que era un desastre todo. Este gobierno no admite nunca que es un desastre todo. Recurre a la autoayuda, etcétera, pero no admite y entonces no va a cambiar. Cambiemos. El 2001, cambiemos. 48,1% de niñas y niños, ¿no? Esto es por ingresos. No me guía. Cambiar es desenamorarse de lo que hiciste para arriesgar. Bueno, si ellos no se desenamoran del desastre que hicieron con el modelo económico y arriesgan y cambian, no son valientes, son cobardes. Que la mayoría del pueblo no soporta este nivel de tarifas. A los que se le fue la mano fue a ustedes, no a nosotros. La culpa es del peronismo, fue un simplismo con el cual tratar de que todos dijeran, ah, era eso, ¿cómo no me di cuenta? Salgamos de esto. Muy bien, salimos de esto con el cambio. Cambiemos. La pregunta es, ¿cuándo el peronismo chocó la calecita en 2 años y medio? Entre Cabrera y Gorriti estamos en Olalla esperando a Felipe Solá esta noche en Right Now. Te tengo que abrir, ¿eh? Te tengo que abrir. Ahí va. ¿Cómo va? Bien. ¿Todo bien? Igualmente. Prepárate porque acá se come riquísimo, ¿eh? En Right Now, Felipe Solá. Es demagogo el que promete que llegan los brotes verdes. El que dice que cada tiempo que viene es un segundo semestre excelente que está por llegar. El que dice que va a haber una lluvia de inversiones. El que dice que la inflación no va a ser un problema. El que dice que no va a subir las tarifas. El que dice que va a seguir el fútbol para todos. ¿Quién es el demagogo? El que miente es el demagogo. Un placer estar con Felipe Solá. En serio, muchas gracias. En estos días tan
Álgidos. Álgidos, sí. Dijimos la misma palabra. Sí, ¿no? Sí, muchas gracias por invitarme. No, a vos. Sí. No se puede uno acostumbrar a esto. No, no se puede acostumbrar a la incertidumbre total. Es muy duro. Es muy duro para todo el mundo porque primero uno piensa, digamos, depende de cómo está el bolsillo. Uno piensa en su drama de bolsillo o piensa en su drama de bolsillo, pero más o menos lo tiene resuelto, ya ha bajado gasto, en fin, se ha acomodado. Sí, ya te achicaste. Ya renunciaste a varias cosas y ahí te empieza a doler el país. ¿Qué sentís vos? Porque yo siento que la gente está desesperanzada. Como que esa es la palabra, ¿viste? Yo pienso lo mismo. Pienso que la cara más dura de lo que vivimos es la tristeza. Hay recambio el año que viene democrático, hay situaciones políticas que pueden cambiar, hay, sobre todo, lo que hay desesperanza es sobre la economía. Sí. Nadie cree que la economía pueda mejorar de acá a las elecciones del año que viene. Lunes, estamos dando esta entrevista, acaba de hablar el presidente, ¿no?, en un discurso de 25 minutos, después del otro discurso donde nos querían decir que estaba todo bien, ahora por lo menos nos contó un poco más. Yo sentí que era un discurso buscando algo así como los mecanismos de la autoayuda. ¿Por qué cuando parecía que veníamos bien, sentimos que volvemos para atrás? Debemos madurar como sociedad y no seguir viviendo por arriba de nuestras posibilidades. Mecanismos individuales, como diciendo, te hablo a vos, en lugar de hablarle al país. Y después hubo un mensaje muy fuerte dirigido, que para mí ahonda la grieta, dirigido a sus partidarios. La idea es que si vos tenés una crítica dura, no sos democrático, sos cuasi golpista. Sí, sí. Y si vos tenés una crítica muy blanda, entonces, bueno, puede ser que te admitan o que te descalifiquen porque, no sé, sos peronista o lo que fuera, ¿no? Ser presidente y haber chocado la calecita en 2 años y medio de esta manera es duro. El diagnóstico sobre la Argentina de ellos es muy malo, fue muy malo en 2015, y el modelo económico que aplicaron y que siguen aplicando y que cada vez se ahonda más porque lo quieren aplicar cada vez más, es absolutamente negativo para el bienestar de los argentinos. Han quitado el Ministerio de Ciencia y Tecnología. El Ministerio de Ciencia y Tecnología sirve para que un argentino pueda capacitarse, crear, no tener que comprar hechos, sino hacer en la Argentina, sustituir importaciones, innovar en un mundo que innova permanentemente, algunas innovaciones traducirlas a lo argentino. Sí, sí. Es un ministerio fundamental para lo que podríamos llamar independencia del futuro. Sí. No, debe haber más. Lo que importa no es dónde naciste, sino qué conciencia tenés. Hay tipos que nacieron muy abajo y creen que todo se lo deben a su esfuerzo y no son capaces de apreciar las situaciones políticas y creen solamente en lo individual y no en lo colectivo. Sí. Lo que importa es la conciencia. Sí. Sí, nací en Recoleta, fui al Colegio del Estado desde chico y me politicé desde los 17, 18 años y fui peronista desde los 18. Y bueno, no es un mérito, es como fue la vida. Pero creo que lo importante es qué grado de conciencia tenés sobre cómo es el país donde vivís y cuáles son tus deberes también. Al pasar, me parecía que no había que individualizar. Ella dijo algo así como hay que unir mucho más. Hay que unir antes de ser candidato. Y yo le dije, soy candidato para poder unir. ¿Qué quiere decir para poder unir? Porque te ven y tenés más peso en la posibilidad de dialogar con los demás, con dirigentes, de atar, de unir. ¿Y cómo es tu relación hoy con Massa? Es lejana, estoy lejos de Sergio en este momento. Creo que no les gustó que yo me largara de candidato, no lo tenían pensado, pero yo valoro los años vividos también. Y digamos, no voy a negar lo vivido con Massa y las elecciones que ganamos en 2013 y las que perdimos después en 2015 y el año pasado. Así que no me van a oír hablar mal de eso que más. Claro. ¿Cómo
dividamos rápidamente en región central y economías regionales. Sí. La región central, que lejos es la que más produce, pero no la única, hace años que no tiene una política agrícola, años. Tiene sí manejo de retenciones, pero esa no es la política agrícola solamente. Tiene viene de una pésima cosecha, la peor en muchísimos años. Ha perdido más o menos el 30%, o sea que ha perdido todo el beneficio. Y el campo también son los pules, que tienen, no sé, más de 5 o 6 mil hectáreas sembradas en campo ajeno. Y el campo también son los hombres, los estancieros, que tienen más de, supongamos, 500, 600 hectáreas de agricultura buena. Que tampoco creo que sean enemigos de nadie. Todos deben poner su parte, todos deben reconocer que la Argentina es de todos. Y que si el dólar se devalúa, hay que vigilar que la ganancia no se quede en el sector exportador. Y hay que tener en cuenta a los pequeños y medianos y a la mala cosecha. Pero también el campo tiene que darse cuenta que por ahí vamos a una buena cosecha. A favor tenemos que mucha gente pasó por esa experiencia. Ajá. Y al pasar por esa experiencia sabe, por ejemplo, lo que significa la violencia. ¿No? La cantidad de muertos que hubo entre el 19 y 20 de diciembre. Ahora, ¿sabes lo que más me preocupa? ¿Qué? Que el gobierno en el 2001 admitió rápidamente que era un desastre todo. Este gobierno no admite nunca que es un desastre todo. Recurre a la autoayuda, etcétera, pero no admite. Y entonces no va a cambiar. ¿Cambiemos? El 2001, no, cambiar, cambiemos. El gobierno tiene derecho a no reprimir la protesta. Tiene derecho, no tiene obligación de no reprimir la protesta. Tiene el deber de cuidarnos. Y obviamente tampoco debe haber violencia del lado que protesta, de ninguna manera. Juan Domingo, perdón, sigue. Perdón, no, volvemos para atrás. ¿No? Disculpen, íbamos a hacer una macana así. A lo mejor la democracia está funcionando, porque los agarramos cada vez que van a hacer algo. ¿Cómo es esto que te lanzás como candidato a presidente? ¿Por qué lo has dicho tan pronto? Por la situación que vivimos. Porque tengo experiencia, por los años que tengo, y porque siento que es casi una obligación decir, bueno, yo estoy y voy a caminar y voy a andar y voy a ir. ¿Crees que es posible la unidad del peronismo? Trabajo para la unidad del peronismo y de la oposición en general. Y que el peronismo deje de pensar en el peronismo y piense en la Argentina, en toda la Argentina. Es decir, con esto quiero decir, no es un mandato nuestro porque Perón, etcétera, no. Perón hizo un mandato para los argentinos, no solo para los peronistas. Por lo tanto, hay que pensar en cómo está la patria y qué necesidad hay de que haya unión, de que el próximo gobierno sea un gobierno con unión política. Mi propuesta era controlar 200 precios de la economía, pero ese era uno de los 35 puntos. ¿No es cierto? Además había otra cantidad de propuestas. ¿No es cierto? ¿Lo más importante? Lo más importante se refería a jubilados. Se refería a actualización de la asignación universal por hijo, el salario mínimo vital y móvil, no dejar que se cayeran esas cifras de ninguna manera. ¿Cómo está tu relación con Cristina? ¿Cómo es hoy esa relación? Yo tuve solamente un encuentro, después de muchos años, porque yo fui opositor del 2008 hasta el 2015, y opositora al gobierno de Cristina. Pero siempre he sido peronista y muy peronista. Y creí necesario poder hablar con todo y no me quiso poner límites. La idea de que había una persona que era mancha venenosa, yo no la acepto. Así como si me llamaba el presidente Macri, iba a tomar un café, obviamente hablaba, iba a tomar un café con ella, justamente el día de los cuadernos, el 1 de agosto. ¿Y qué opinas del tema de los cuadernos? Los cuadernos a mí me suenan a Operación Berreta. Pero hay algo que después pasa, después de los cuadernos, con motivo de los cuadernos, aparece la declaración de los empresarios. Y el miedo de los empresarios que empiezan a presentarse ellos antes de que los llamen, porque saben que alguien los va a delatar. Claro. Y eso sí es muy importante. Si los cuadernos fueron falsos, suponete, porque había algunas cosas absurdas en los cuadernos, en la declaración de los empresarios empieza a haber cierta credibilidad respecto de que sí, han hecho toda la vida un cartel en la obra pública, en las licitaciones, es decir, se acomodan varios, le pagan a algunos para que no se presenten y ellos deciden quién va a ganar y cuál va a ser el precio mínimo.
para eso hace falta el que el Estado acepte, que un funcionario acepte, o sea, que van implícitos también con la coima funcionaria. ¿A qué edad te hiciste peronista? Ya me lo respondiste. 18. Al final del secundario. Tuve 6 años de secundario. ¿Cuántos ministerios tendrías en tu gobierno? 8 o 9, no creo que le falta más. El tema no es cuántos ministerios tenés, sino qué grado de coherencia tenés en lo que piense el que está en ciencia, el que está en ecología, en medio ambiente, el que está en agricultura, en ganadería, en pesca y en agroalimentos. ¿Con qué nota calificás a los siguientes presidentes? Carlos Menem, Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Es difícil ponerle nota, ¿no? Porque ¿desde dónde se mide, no? Sí. Carlos Menem tuvo al principio que encargarse de la modernización de la Argentina y terminó muy mal su mandato porque terminó vendiendo y regalando cosas que funciones del Estado que no debían venderse. Néstor Kirchner tuvo un gobierno también importante, fuerte. Por algo no me preguntaste por De la Rúa. ¿Querés que te pregunte? No. ¿De la Rúa? No, es claro. Me preguntaste por los fuertes. Sí. Néstor Kirchner tuvo un gobierno muy importante, hizo cosas muy buenas en los primeros años. Sí. Tuvo superávit paralelos, superávit fiscal y superávit comercial. Sí. Reivindicó la política por encima de todo, argentinizó el manejo de la economía y creció la Argentina a tasas muy altas, viniendo del piso y con una ayuda muy grande del esfuerzo que hizo Duhalde antes. Ahora, en Néstor Kirchner había una persona muy, muy irritable, muy sectaria, muy, muy enfocada hacia una forma de poder que no necesariamente iba a encajar con el sistema representativo republicano y federal, ¿no? Y Cristina Kirchner creo que tuvo un golpe, como la muerte de su marido, que los errores que cometió al principio, como la 125, que para mí fue un error, que dividió el país y una batalla inútil, fueron también debidos a la acción de su marido. Y después tuvo un gobierno que yo diría que tuvo muchos méritos en algunos casos. Tuvo las políticas económicas, tuvo años buenos y años muy malos. Y cansó con una actitud pedagógica permanente. La soberbia que le decían. Lo que yo digo, el dogmatismo y la soberbia. Sí. Soberbia se lo dice a todos los gobernantes, ¿viste? Cuando claro, te enojas con un gobernante, lo primero que decís es soberbio. Claro. Todos somos soberbios. El problema es qué daño haces con soberbia. O no es soberbio Macri cuando nos cree que nosotros vamos a creernos que todo el problema que tenemos es porque Turquía devaluó. Sí. La lira turca la lira o porque... turca, ¿y la vaca hace cuánto que la tenés? La vaca llevo en diciembre, hace 5 años. La levantamos un día de 38 grados en otro campo que pasábamos por ahí en camioneta y yo... ¿Y qué? ¿Para qué es eso? Y era un ternero. Me dijo, esta no vuelve. Hace un calor. ¿Ahora? Y ahora es una vaca de 600 kilos. Nunca vi una vaca, entonces creo que es un perro. No puede mover la cola, pero corre detrás de la camioneta. Corre detrás. Con los perros corre, sí. No. Mirá lo que es esa vaca. No, yo pensé que era vieja. Adentro de acá tengo 4 perros, una gata. Bueno, tengo gallinas que entran. Ahora tengo una cerdita. Dale. Ay. Sí. Si caminas y te sigue y caminas un poco más rápido que ella, empieza a gritar. La malcriada. ¿Crees que Durán Barba, digamos, la sigue pegando con su coaching del gobierno? Hazme una pregunta en serio. ¿Qué opinas de Durán Barba? No tengo ni ganas de opinar de Durán Barba. Me parece que es un gurú. Yo no creo en los gurúes. Se puede engañar a unos pocos todo el tiempo, se puede engañar a muchos un ratito, pero a muchos todo el tiempo no. Muy bueno, ¿no? Muy bueno. Eso dijo Lincoln hace 150 años. Mirá cuánta razón tenía. Yo te quería preguntar acerca de cómo vivís vos lo social hoy. La pobreza cero era un mal chiste, ¿no? Porque, porque no puedes decir pobreza cero. Vos sabés que es estructural. Puedes decir indigencia cero, como dijo Mujica cuando subió. Claro. Es decir, indigencia, recuerden que es que alguien no le alcance la comida para su familia. Y pobreza es todo lo demás. We'll be right back.
que creen que este gobierno va a terminar antes o sos de los que creen que este gobierno tiene que llegar al final? Soy de los que quiero que este gobierno llegue a las elecciones de octubre del 2019, que se blanquee todo lo posible la crisis, que no vivamos en como si fuera una democracia normal, lo que no está siendo una democracia normal, pero es fundamental que se respete lo institucional. ¿Cómo crees que está hoy, digamos, el electorado de Macri, ¿no? Aquellos que votaron al cambio, ¿están decepcionados? Están decepcionadísimos. Y además hubo un argumento simplista. La culpa es del peronismo. Fue un simplismo con el cual tratar de que todos dijeran, ah, era eso, ¿cómo no me di cuenta? Salgamos de esto. Muy bien, salimos de esto con el cambio. Cambiemos. La pregunta es, ¿cuándo el peronismo chocó la calecita en 2 años y medio? ¿En esta forma? ¿Cuándo nos endeudó en 85 mil millones de dólares más? Ahora ya son más por el Fondo Monetario. Eran 85 mil millones adicionales. ¿Cuándo tuvimos la bomba de los bonos internos? ¿Cuándo transformamos la LEVAC, que son en pesos, en deuda, en dólares? Lo hicieron ellos hace un mes por consejo del Fondo. Creo que se usa la cárcel para... Contame lo que sabes, si no me contás lo que sabes, te quedás en la cárcel. Y si me contás lo que sabes, te vas libre. Y eso puede generar también que yo te diga qué es lo que quiero que contés. Claro. Supongamos que alguien tiene una enorme carga de sospecha. Y va a indagatoria, etc. Muy bien. Si no se va a escapar o no puede confundir el proceso de la investigación, no tiene por qué estar preso. ¿Por qué? Porque así lo dice la justicia. Y creo que si hay una presa política, Milagro Sala. Estoy convencido de eso. No creo que el gobierno de Morales sea democrático, para nada, el gobernador Morales. Somos muy amigos y nos queremos mucho, pero no lo haría. ¿No lo harías? Él no lo haría. Ella no lo haría. Él no lo haría. Y ella no lo haría. Hace muchos años tenía unos amigos que formaban un trío de chamamé y cómicos. Sí. El trío Laurel, ¿no? Sí. Que me hicieron un jingle. Estupendo. Pero yo no tenía plata para difundirlo. Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé, proba que con este primer panel, ven a divertirte con los dobles. ¿Cuál fue el momento más duro para vos, políticamente, así? Hubo dos muy difíciles para mí. Uno es el asesinato de Costello y Santillán en junio del 2002. Y otro fue el asesinato de Axel Lundberg por secuestro. ¿Por qué crees que Cristina todavía tiene, digamos, mucha gente que la sigue, mide muy bien, digamos, es como, ¿no? El rival máximo de Cambiemos hoy. Porque esa gente recuerda haber estado mucho mejor en el gobierno de Cristina que ahora. Sí. Es así de simple. Cambiar es desenamorarse de lo que hiciste para arriesgar. Uh-huh. Bueno, si ellos no se desenamoran del desastre que hicieron con el modelo económico, que arriesgan y cambian, no son valientes, son cobardes. Sí. La valentía está ahí en cambiar, que es muy complicado, ¿eh? Sí. No es para todos la bota de postre de celo, creo yo. ¿Pero realmente ellos lo querrán cambiar? ¿O realmente su plan era hacer esto? Ellos quieren que el Banco Central no sea más el Banco Central de la República Argentina, van a aceptar que sea el Banco de Wall Street, es decir, que tome las medidas que Wall Street va decidiendo para muchísimos bancos de países en crecimiento, ¿no es cierto? Hay decisiones que ya tiene tomado el mundo de los poderosos, que se ha puesto muchísimo más duro en estos tiempos. Una de esas decisiones es, ¿cuál es el rol asignado a la Argentina? Producir materias primas en forma muy eficiente y algunos productos elaborados alimenticios. Si aspiras a tener mercado interno, industria, valor agregado, no. Ciencia y tecnología desarrolladas en Argentina, no. Comprá la ciencia y tecnología que se vende en el mundo, imita a todos. Si tenés 30% de pobres, aguanta, aumentá la ayuda social. Me parece que ellos forman parte de los que piensan que las cosas deben ser así, al final van a ser así. Creo que es una cuestión que se llama ideología. La ideología de pensar desde hace muchísimo tiempo lo mismo, aunque fracase y fracase y fracase. Fracasó con Martín de Dios, fracasó con el 1-1, sobre todo en los últimos años, y bueno, fracasó con De la Rúa y ahora vuelve a fracasar.
Macri dijo hoy que habían crecido ininterrumpidamente 2 años. ¿Cómo se puede mentir tanto? Si el 2016 fue un año de caída del Producto Bruto. Hubo 38-40% de inflación y caída del PBI, que es crecimiento. Cuando dice esas cosas, ¿para qué lo El año dice? Siguiente subió un poquito, pero menos de lo que había caído. Sí. O sea que si los 2 años... Si tomás los 2 años y medio el PBI, y no te digo si PBI por habitante, porque cada año tenemos un 1% más de habitantes. Por eso voy a explicarles por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Dicen que hicieron 2 veces el discurso. Sí. Y tratando de apelar a una fibra que no tiene nada que ver con lo racional, que no tiene nada que ver con cómo es la vida cotidiana, tratando de apelar a un, no al patriotismo, sino al patrioterismo, como diciendo, usted puede. Me hace acordar a Bonavena, hace muchos años, estaba en Estados Unidos y peleaba con Joe Frazier. Раньше боксеров уже встречалось. Y cuando volvía a su rincón y se sentaba, los hermanos Rago, que eran los que manejaban, dos hermanos que manejaban, eran managers, le decían, estás estupendo, no te puede tocar. Estás estupendo, así, seguí así, Ringo, no te puede tocar. Y en un momento, en un round, no sé en cuál, Bonavena, que tenía un genio increíble, especial. ¿Están seguros que no me puede tocar? Porque hablaba así. ¿Seguro, Ringo lo está matando? ¿Están seguros? Sí. Entonces dice, agarre el lona al árbitro porque hay alguien que me está cagando a trompada. Bueno, eso habría que decirle a Macri. Lo único que me puede pegar es la gripe. Ahora mire cómo va el tipo. Dígame una cosa, ¿esta voz es natural o le hicieron un injerto de flauta? ¿Cuáles son las 3 fechas más importantes de la historia política argentina para vos? La batalla de Maipú fue el 5 de abril del 18. Ahí se aseguró el 50% de la independencia americana. El 6 de septiembre del 30 nació el Partido Militar en Argentina, que duró del 30 hasta el 90, 60 años, de que los gobiernos tuvieran ojo con los militares. No soy original, el 17 de octubre del 45 terminó con un país terriblemente colonial y empezó otra cosa. Podemos volver a tratar de ser coloniales de nuevo, pero la conciencia social en la Argentina es un hecho que no todos los países de América tienen, y se le debe a Juan Perón. ¿En qué año volverá el peronismo a ser gobierno? No sé si volverá como peronismo. Prefiero que haya un gobierno popular y que, en lugar de exportar el ahorro argentino e importar deuda, haga al revés. Muchísimas gracias, Felipe. Muchas gracias. Un aplauso para vos. Éxitos, ¿eh? Un aplauso para vos. Para vos. Un beso grande a toda la gente de Olalla que nos recibieron espectacular. Y la verdad, ir ahí es un placer porque es todo riquísimo. El lugar es espectacular. Ahí en la calle Humboldt 1550. Les mandamos un beso enorme. Muchísimas gracias a vos, Felipe Solá, por esta entrevista. Y nos encontramos el próximo sábado a las 23 al término de TVR aquí en C5N. Chao. Cause I already cried enough, I've been done, I've been moving on. Since we said goodbye, I cut you off, I don't need your love. So you can try all you want, your time is up, I'll tell you why.